Muy bien. Ahí. Dame la pelota. Mira. Pelota. Una. Agua. Qué bonita. Hola, Tuna. Una. Dos. Tres. Ay, ¿qué haces? ¿Y la pelota? Buenos días, de nuevo. Ya me bañé, ya me cambié, ya desayuné, ya estoy lista para empezar el día. Hoy los voy a traer conmigo durante el día, espero que lo disfruten. Estoy ahorita con mis dos chiquitinas. A Tuna le compramos de esos huesitos y le encantan. Está todo el día ahí mordiendo su huesito. De hecho, en un ratito nos vamos a lanzar al veterinario porque le toca una ronda de vacunas a Tuna. Entonces la vamos a llevar. Y en lo que nos vamos, voy a coser algo. Aún no sé qué, pero tengo muchas ganas de coser. Entonces vamos a coser un ratito. Después nos vamos a lanzar al veterinario. Y no sé qué otras cositas vayan a salir el día de hoy. Pero ustedes me van a acompañar. Así que bueno, espero que la pasen lindo. Y vamos a empezar. Como no tengo mucho tiempo, yo creo que mejor modificamos algo de ropa. Toda esta canastita tiene ropa que quiero modificar. Y yo creo que nos vamos a ir con este vestidito. Dos cosas, el vestido está demasiado arrugado, pero ahorita les enseño cómo me queda. Según yo, me queda horrible. Y dos, olviden todo el desastre que van a ver en el suelo. Está todo tirado, pero luego lo arreglamos. Ustedes no lo vean. Este vestido lo compré porque la tela me parece preciosa, me encanta el estampado, pero la forma del vestido para mí no podría ser más feo. No creo que me favorezca para nada, no me siento cómoda, no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer una falda. Igual ahorita lo plancho bonito y sí, vamos a modificar este vestidito. Bien, lo primero que hice fue medir hasta donde quería la falda y la separé de la parte de arriba, y de la parte de arriba aproveché la tela para sacar los pedacitos para hacer la pretina, pero tiene muchos cortes y muchas costuras, así que decidí hacer solo un lado de la pretina de esa tela. Miren, esta parte de la pretina es de la tela y le puse entretela y ahí está toda la pretina. Y del otro lado de la pretina, ya dije muchas veces pretina, lo siento, voy a utilizar algodón porque ya no tengo, o sea, sí tengo, sí puedo sacar todavía aquí de estos retacitos las otras piezas, pero como esta es la parte interna, ni se va a ver y prefiero que sea una pieza completa. Así que ahorita voy a empalmar los frentes de tela de estas dos piezas y voy a coser solo por un lado aquí arriba. Después me la voy a probar y ya voy a poder cerrar costados y después la voy a pegar con la falda. Jugué como una hora con Tuna.
pues la pretina ya quedó. Miren, de este lado se ve con la tela de algodón y del otro lado ya se ve de florecitas todo. Y le voy a hacer aquí un ojal para poderle poner un botón y poder cerrar la pretina. Voy a reciclar uno de los botones que me sobraron de la parte de arriba. Y creo que también le voy a poner más ojales abajo, porque el último botón me cierra justo abajo de la ropa interior. Quiero que cierre un poquito más abajo para que no se me abra y no se me vea nada. Así que le voy a agregar yo creo que dos o tres ojales más aquí abajo. Y como les decía, voy a aprovechar los botones que me quedaron de la parte de arriba. ¡Listo! ¡Ya quedó! ¡Clin, clin! Obviamente no me lo pondría con esta blusa, pero ¡ah, estoy feliz! Ya tengo una nueva prenda para... ¿para qué? Para ponérmela. Les grabé un reel, así que si quieren ver con qué me lo voy a poner, pueden ir a mi Instagram, que se los voy a dejar en la cajita de descripción, y ahí pueden ver con qué ropita la combinaría. Muy bien, ya que terminé la faldita, nos podemos lanzar a dejar a Tuna al veterinario. Pero antes les quería platicar de este collarcito, porque me lo vieron en Instagram y varios me escribieron preguntándome de dónde era. Esta cadenita la compré en Zara. Y estos dijes son unos aretes que venden en Pull & Bear. Yo los compré, les quité la argollita y ya los colgué en el collar. Entonces ustedes también pueden hacerse este collarcito. Y nada, solo les quería decir por aquí por si alguna tenía duda, porque como me escriban por Instagram ya creo que todo el mundo quiere saber. Pero bueno, ahora sí, nos vamos al veterinario para dejar a Tunita. Más tarde. Oigan, acabamos de regresar, de llevar a Tuna al veterinario. Ya le pusieron su vacuna, la revisaron, todo está bien con ella. Estoy más tranquila porque no la habían podido vacunar y ya ahorita le tocó su primera ronda. Ya es un poco tarde y ahorita tengo que recoger un poquito el taller. Bueno, me gustaría para que mañana esté listo para grabar y no tengan que estarlo haciendo el mañana en la mañana. Así que voy a recoger un poquito del desorden que hice hace rato y después ya me gustaría desmaquillarme, ponerme alguna mascarilla o apapacharme un poquito la piel, así que también vamos a hacer eso y sí, continuar con nuestro día que ya casi se acaba, ya casi nos vamos a dormir. ¡Yay! Pero bueno, ahorita voy a recoger aquí el taller. Listo, ya los traje aquí al baño, que esta luz nunca me ha favorecido, ¿verdad? Se me ve muy raro los ojos. Y aparte estoy súper cansada y como estoy maquillada desde la mañana, los ojos como que me empiezan a doler. Creo que Tuna está llorando, porque la tuve que encerrar porque si no se come todo. Pero bueno, me voy a poner una mascarilla, pero primero voy a desmaquillar, después me voy a lavar la cara y ya después me pongo la mascarilla, pero no sé cuál usar. ¿Cuál usamos? Tengo estas dos, la que requiera menos minutos, 10 minutos, esta es la ganadora. Me lo voy a tener que amarrar, creo que sí, ¿no? Oigan, últimamente mi pelo me gusta mucho cómo se me hacen los chinitos. Solo cambié un producto y no estoy segura si sea eso. Pero a ver, se los voy a enseñar y si alguien lo ha probado y ha notado cambio, me lo puede dejar en los comentarios. Porque si sí, me voy a comprar toda la línea. Porque está un poquito cara, la compré en Walmart. A ver, se los voy a enseñar. Es este
Y este es como un tratamiento, como una mascarilla adentro de la regadera. Entonces solo me lo he puesto como 3 veces y llevo con él como 2 semanas. Entonces no sé si es esto, pero sí lo noto diferente. Y me gusta, me gusta. Ahorita ya está todo bien feo porque ya pasó todo el día. Y por ejemplo acá ya se me quitó el chino porque me lo toco mucho. Pero si sí es este, me gustaría comprarme la crema para peinar y el shampoo. Pero no estoy segura que sea esto. ¿Alguien lo ha probado? Díganme en los comentarios porque es lo único que he cambiado en mi rutina del pelo. Entonces sí puede ser eso. Miren, ya estoy a punto de acabarme el desmaquillante de Lancôme, del que salió en el calendario de Adviento. Sí me gustó bastante para los ojos. Quita súper bien todo, pero sí deja un poquito grasoso. Y no me gusta la sensación que deja, como si tuviera algo en el ojo todo el tiempo, como que sí tarda en quitarse. Entonces, bueno, muy bien, ya me desmaquillé muy bien. Me voy a lavar la cara con este, que este no lo he encontrado, no sé si ya lo descontinuaron, pero este sí me gusta mucho y no sé dónde lo venden. Cuando se me acabe no sé qué voy a hacer, pero bueno, me voy a lavar la cara. Miren, una burbujita. Ay. Ya con la cara limpia me voy a poner la mascarilla, que esta es la que voy a usar. Y pues nada, la quitas, te la pones, 10 minutos, retiras. No me puedo mover mucho, pero los veo en 10 minutos. Oigan, ya pasaron más de 10 minutos. Yo que escogí la que era menos tiempo, pero me quedé platicando con Adrián un ratote. Entonces ya me lo voy a quitar. Ah, qué rico. Listo. Oigan, y yo creo que ya me voy a despedir del vlog. Ahorita me tengo que poner a editar unas cosas y organizarme para mañana. Así que me voy a despedir. Muchas gracias por ver este video. Tengan un lindo día y nos vemos pronto en un nuevo video. Besotes. Adiós.